agente inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda. Ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. ASPAI. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión, el webinar de Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, ASPAI. Mi nombre es José Romero, soy parte del Comité de Capacitaciones y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Está con nosotros Giancarlo Rojas para poder compartirnos un poco sobre el tema de renta temporal, cómo captar y gestionar a través de Airbnb. Giancarlo, por favor, te cedo la palabra para que puedas presentarte con aquellos que tengan recién el momento de la oportunidad de conocerte y compartirnos un poco de tu experiencia. Sí, gracias José, gracias a la asociación, a ASPAI por la invitación. Primera vez que me encuentro por aquí y bueno, esperemos que no sea la última y que esta charla sea muy nutritiva para todos ustedes, ¿no? Ya que el tema de rentas temporales no es de repente un nicho muy, muy abarcado por muchos agentes inmobiliarios. Considero que todavía en Perú es justo el que tenía una entrevista con tres gerentes de inmobiliarias muy, muy, muy top, antes de ayer, de Urbana, de Casa, y conversábamos de los multifamily, ¿no? Que son estos proyectos destinados para alquileres, y que todavía en Perú no existe una empresa administradora que pueda manejar todo este sistema, ¿no? Todo este sistema de arriendo, porque literal es como trabajar en un hotel, pero enfocado en un proyecto de departamentos. Y en realidad eso es un poco la introducción que les comento. Bueno, mi nombre es Giancarlo Rojas, tengo 29 años, 9 años en el sector desde los 20. Me he especializado en la venta de proyectos inmobiliarios. Acabo de abrir mi grupo de agentes inmobiliarios también. Y adicional a esto me dedico al tema de las rentas temporales, de la mano con mi agencia de marketing, en la cual es la que potencia el sistema que ahora les voy a comentar para que pueda quedarles un poco claro cómo trabajamos. Definitivamente considero de que la forma de trabajar
El tema de rentas temporales es distinto a trabajar un alquiler tradicional. E igual manera también es un poco distinto a trabajar en cierta manera hasta un hotel. Considero que en ciertos nichos en Lima se compite contra hoteles, en otros nichos no, pero va a depender mucho qué mercado nos vamos a enfocar. De hecho, lo primero que podemos relacionar seguramente es el sur en tiempos de verano, que muchos agentes inmobiliarios, estoy seguro de esta asociación, que trabajan alquileres por la temporada de verano, ¿no? Y cobran una comisión, me imagino, de un mes, o ya es un tema independiente de cada uno. Pero inclusive se puede sacar mucho más potencial, inclusive hasta en los tiempos de temporadas bajas, ¿no? Que ahora igual lo vamos a comentar, José. Es un poco la introducción que quería mencionar. Excelente, Giancarlo, excelente. Efectivamente, bueno, ya tienes una amplia trayectoria tú en el mercado inmobiliario, como bien comentabas, con distintas líneas de negocio. Y justamente este punto del manejo de rentas temporales, si bien es cierto, cuando uno habla de renta temporal, se te viene a la cabeza efectivamente el tema de temporadas de verano, ¿no? Este tipo de casas o departamentos. Pero la modalidad de Airbnb llegó ya hace mucho aquí a Perú. De hecho, hemos tenido ya varios de los que nos encontramos varios años en el rubro, muchos clientes que se han dedicado a ese tipo de inversión, comprar netamente departamentos para poder rentarlos mediante esta modalidad, ¿no? Entonces, como agentes inmobiliarios y de la guía que nos puedas brindar el día de hoy, pues quisiéramos saber exactamente cuál sería toda la gestión a realizar, que por ahí nos cuentes un par de tus secretos, porque también sé que manejas ya y administras algunos de estos tipos de actividades, así es que te cedo la palabra nuevamente, Giancarlo, para que puedas compartirnos este tema. Sí, claro. De hecho, actualmente me encuentro trabajando cinco subarriendos propios. Ahora voy a explicar un poquito a los que no de repente conocen el término de subarriendo. Y estoy trabajando actualmente, aparte, 20 propiedades en administración. Adicional de las propiedades de mis alumnos que tengo, que son como más de 10, 15 propiedades aproximadamente. 10, 15 propiedades que se acaban de cerrar en 2 meses. Fuera de esto, esta semana hemos realizado campañas por primera vez. ¿Y por qué digo por primera vez? Porque todo el negocio que llevo haciendo aproximadamente ya va a cumplirse 11 meses, que voy 11, casi un año en esto, todo lo hemos hecho de manera orgánica. O sea, no hemos invertido un solo sol. Y lo resumo así, el 85% de mis clientes son de TikTok, Facebook e Instagram, no son de la plataforma de Airbnb. Si mañana Booking, Airbnb o otras plataformas enfocadas al tema de turismo o rentas temporales se caen, de hecho, mi negocio continúa en marcha en realidad, porque cuando yo vendo mi sistema de administración, que es en Ciudad y Renta, que es la empresa que se dedica a estos temas, nosotros le ofrecemos al propietario cobrarle un 20%. Somos los más caros del mercado. No somos los más baratos, somos los más caros. ¿Por qué somos los más caros? Simple, porque nosotros cuando llamamos le decimos, ¿qué tal, señor? Bueno, me presento, soy Carlos Rojas, gerente general de Ciudad y Renta, y somos una empresa especialista en administración de propiedades. La diferencia con otras empresas de administración es que la labor que realizan estas empresas sin desmerecerlas, se dedican solamente a administrar la plataforma de Airbnb o Booking. Más nada. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? De que la captación de clientes es de manera muy receptiva. Y yo he hecho un estudio de mercado y estas empresas que hacen administración, lo único que hacen es la pauta para captar propietarios con este sistema y trabajarlos por renta o Airbnb. Ahora, pero estamos dejando muchas cosas de lado, ¿no? O sea, definitivamente también hay un protocolo del trabajo de filtrar a los clientes o de salvaguardarse con algún daño en la propiedad, entre lo que es el trámite del pago a que lo habite en la propiedad por un día o los días que fuesen. Pero a lo que me refiero es que el 85% se genera orgánicamente por redes sociales. ¿Y por qué? Porque lo trabajamos con nuestra agencia de marketing. Entonces le decimos, nosotros somos una empresa administradora en la cual dentro de la empresa administradora contamos con una agencia de marketing que genera clientes de forma orgánica y si fuese necesario, generamos pauta digital y le explicamos inclusive en la presentación del negocio cómo hacemos la pauta publicitaria e inclusive le mostramos
cómo nos llegan otros propietarios también. Y yo le digo, mire, imagínese si usted ha llegado por nuestra publicidad como propietario, ¿cómo nos llegan clientes? O sea, porque no estamos hablando de que es más fácil captar propietarios, al contrario. O sea, es mucho más caro como costo de lead captar propietarios que captar clientes finalistas para poder cerrarlos y que vayan a alquilar un departamento. Entonces, ese es el plus que tenemos nosotros como agencia, en la cual aseguramos un monto un poco más por arriba de la competencia en generar de forma mensual. Ahora, sí es cierto, no es sencillo, no es que el primero o segundo mes ya empecemos a poder trabajar en cierta manera, ¿cómo te explico? Generar un ingreso alto o de repente con un departamento es suficiente. O sea, yo le soy sincero, uno o dos departamentos son aprendizajes, ¿ok? No busquen o no piensen que con dos departamentos en la administración van a ganar muchísimo dinero. Yo lo que he hecho es aprender en la administración bastante, he aprendido muchísimo porque todos los días nos llegan diferentes tipos de clientes, pero en este trajín o este interín, luego entendí de que inclusive había un segundo nivel en esto, y el segundo nivel era trabajar el tema del subarriendo, que en este caso se le conoce como el rent to rent también en cierta manera. Y ahora, ¿cómo se trabaja esto, no? Lo voy a decir tal cual. Tú, por ejemplo, tú, José, eres propietario de un inmueble en San Miguel, vista al mar. Entonces tú me dices, mira, ya tengo un departamento amoblado frente al mar o vista lateral al mar en un edificio, uno de los más conocidos, Panoramic, que es un edificio emblemático ahí de la zona de San Miguel, de Centenario. Entonces tengo un departamento semiamoblado con vista lateral al mar y lo estoy alquilando a 2.200 euros. Ah, ok, perfecto. Entonces nos reunimos y tengo dos opciones. O te pago el 2x1 tú me das el permiso para subarrendar a otras personas por Airbnb o renta temporal, que es obviamente hay una cláusula en un contrato que se coloca. O la segunda opción es que yo haga un levantamiento de capital, que eso lo enseño en mis talleres, levanto capital y lo que hago es te bajo el precio, pero te pago todo el año y en números, quieras o no, de todas maneras, va a ser mucho más favorable. Va a depender mucho del riesgo que quieras asumir. Porque claro, el trabajar con uno por dos es que si tú estás empezando recién y no tienes tracción de cliente y recién vas a empezar a generar tu TikTok, tu Facebook, tu Instagram y trabajar Airbnb, que de hecho al comienzo es bien duro, no es fácil posicionarte en esa página. Claro, y si vas a pagar, pues si vas a trabajar solamente un uno por dos, al mes siguiente tienes que sí o sí por lo menos tener esos 2.000 soles para pagarle al propietario el mantenimiento, el internet, los arbitrios, luz y agua. Entonces, hablamos pues de casi 2.500 soles que deberías generar sí o sí para cubrir esos gastos. Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo empezar administrando, aprender del negocio y luego en el camino comenzar a trabajar el tema del subarriendo, porque el subarriendo es un siguiente nivel de responsabilidad. Porque no solamente es en la administración, claro, lo difícil es cuidar las cosas del propietario, mientras que en el otro lado es cuidar las cosas del propietario y cuidar tus intereses, porque ya no solamente es el ingreso del propietario, literal viene a ser tu ingreso. Como tú alquilas un local que viene a ser el departamento y lo comienzas a trabajar y tiene que generar clientes todos los días. Ahora, ¿cuánto puedes generar por un departamento subarrendando? O sea, no es una locura, de hecho, muchos me imagino que están conectados han visto varias publicidades. Que realizo por las redes sociales. Yo alquilo departamentos entre 200 a 250 soles por día. Entonces, ponle un promedio de 230 soles. De 230 soles en 20 días, nada más tengo 4.600 soles en un mes. Si tengo gastos de 2.500, estoy generando 2.100, ponte 2.000 redondos de ingreso mensual alquilándolo 20 días un departamento. Si tuviera 5, tuvieras un ingreso de 10.000 soles aproximadamente como un sueldo mensual y adicional continúas manejando tu tema de corretaje inmobiliario, sigues vendiendo, sigues alquilando, si eres desarrollador, sigues en tu tema, pero con 5 departamentos bien captados, bien trabajados, con buena ubicación, buena vista o bien enfocado a un nicho donde tú quieres dirigirte, haciendo un buyer persona bien claro, vas a poder tener éxito definitivamente con el negocio. Vuelvo a repetir, primer y segundo mes es duro. No busques ganar, busca tas con tas, como se dice. Pero a partir del tercer mes, es una bola de nieve.
Es como cuando nosotros, como agentes inmobiliarios, comenzamos a gestionar nuestras primeras propiedades, cerramos nuestras primeras propiedades y comienzan a llegarnos referidos. Es de igual forma aquí. Se vuelve una bola de nieve y comienza a crecer. Y créeme que los clientes mismos ya comienzan a hacer un reconsumo en tus propiedades, porque muchos vienen siempre de forma mensual o cada 2 meses, o por ahí inclusive hay un nicho muy interesante que es San Miguel. De hecho, yo cuando me metí a esto dije, ¿qué? ¿Por qué San Miguel? Yo dije, porque veía muchas opciones en este lugar, pero veía muchas opciones en Airbnb y los precios estaban muy por debajo. Entonces yo hice un estudio de mercado, dije, ok, entre la bajada de Sucre hasta Haya de la Torre en Callao, encontramos 3 hoteles emblemáticos que no los voy a mencionar para hacerles cherry, ¿ok? Pero encontramos 3 hoteles emblemáticos, ¿ok? Uno temático, uno ya con 4 estrellas por Magdalena Límite con San Miguel y otro un poco más antiguo, que está en la bajada de Sucre, ¿ok? Pero en los costos, hablamos de que son hoteles que superan los 200 soles hasta 450 soles por, no, por día o noche o 6 horas. Va a depender mucho, ¿ok? ¿Por qué hablo de hoteles y por qué hablo de horas? Te explico. En San Miguel yo alquilo departamentos entre los 200 a 250, como lo mencioné anteriormente. Entonces, yo me pregunto, y si me pongo en el lugar del consumidor, ¿yo qué preferiría? ¿Alquilar un departamento por 21 horas aproximadamente? Porque tengo un check-in y un check-out, obviamente, que es el ingreso y salida. O alquilar por 6 horas, casi al mismo precio, por 30 soles o 50 soles de diferencia. Puedo mirar un departamento antiguo, inclusive ni siquiera veo bien el mar, como puedo tener un departamento que pago, vuelvo a repetir, 250 por noche y tengo una hermosa vista al sunset y que definitivamente voy a venderlo mucho mejor. La decoración amoblado, puedo cocinar, puedo traer comida, puedo tomarme un trago con mi pareja, etc. Entonces, por donde lo veas, definitivamente es mucho mejor alquilar un departamento que alquilar un hotel. Se vuelve un hotel tu negocio de Airbnb. O sea, tu negocio de renta se vuelve un hotel en ciertos nichos. No lo voy a comparar con Miraflores y Barranco, que también tiene un nicho de turistas muy interesante, una rotación de turistas que es otro público, pero también lo alquilan parejas. Entonces, definitivamente yo tengo diferentes tipos de públicos, ¿ok? Inclusive ahora, estas semanas nos han llegado propietarios de, ya vamos a comenzar a trabajar en provincia, estamos cerrando Casma, estamos cerrando Arequipa, estamos cerrando Cajamarca, estamos cerrando Piura y estamos cerrando Chiclayo, 5. ¿Por dónde llegaron ellos? Por la publicidad de rentas y inclusive este fin de semana nosotros tenemos una forma de captar propietarios muy interesante porque, por ejemplo, tú eres el propietario, José, me llamas y me dices, hola, mira, vi tu publicidad en Facebook, coticé y me interesa que administres mi propiedad. Entonces yo le digo, sí, claro, no hay problema, le expliqué lo que digo al inicio, somos una empresa administradora mezclada con una agencia de marketing, pero adicional de todos estos detalles, también le digo, ok, mira, yo no puedo decirte que voy a trabajar tu propiedad porque lo primero que tengo que hacer es saber la dirección, mandarme las fotos y mandarme los videos. Video de la propiedad, nítido. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que falta y qué es lo que no falta. En base a esto, como tengo alumnos en diferentes partes del país ahorita, o lo trabajo en consorcio con ellos o lo trabajo solo. Va a depender de dos cosas. La primera, si es una casa, se tiene que entregar llaves. Por ende, tengo que tener un recepcionista o alguien que vaya a entregar las llaves de la propiedad. Ahí tengo que aliarme con alguien. Si es que es un edificio de departamentos, si hay una recepción, no tengo necesidad y ya lo puedo trabajar desde Lima a cualquier parte del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros generamos los leads, cerramos el pago, nosotros administramos el dinero. ¿Ok? No es que entre a las cuentas del propietario. Entra a nuestras cuentas y nosotros administramos la propiedad, administramos el dinero. Si es que hay algún tema, se acabó el gas, se malogró la microondas, hay que hacerle un mantenimiento del dinero ingresado de nosotros, gastamos. Eso está en nuestros contratos de administración con los propietarios, que es un contrato muy a detalle y que no es un contrato simple que lo puedes descargar de internet. No, de hecho, este contrato está bien armadito para cualquier circunstancia que pueda pasar si finiquitas tu contrato, si te fallan, si te rompen algo, etc. Entonces, si estamos bien protegidos, al igual también protegemos al propietario. Para no irme por la tangente. Entonces, nosotros generamos los leads, generamos los clientes, le hemos dicho a este cliente Casma, por ejemplo, de Playa Tortugas, es un hotel, nos están por dar una administración de hotel en Playa Tortugas, en Casma, en Ancash,
que es una zona bomba. O sea, es una zona de alta demanda turística y también nacional. Y nos van a dar la exclusividad de trabajar esta administración de hotel. Y nosotros le hemos dicho nada más que el equipo de limpieza lo ponen ustedes, no lo ponemos nosotros. Pero nosotros generamos la atracción de clientes. O sea, como te vuelvo a repetir, nos vendemos como una agencia en cierta manera. Les decimos que trabajamos Airbnb, trabajamos Booking. Pero fuera de todo este detalle, la recepción sí la vamos a tener nosotros y vamos a tener un personal en recepción del hotel. Entonces, ¿por qué? Porque la dueña dice, oye, mira, ya sabes que en verano no hemos tenido vida y ahorita necesito que en temporada baja, que los precios sí están entre 180 hasta 300 soles, el promedio que ellos alquilan ahí en temporada baja, igual hay movimiento. Entonces, pero también tienen un refuerzo en el movimiento porque... Claro, ellos, por ejemplo, no manejan mucho sus redes sociales y nosotros vamos a empezar a potenciar eso a través de nuestra marca. Inclusive nos mencionaron de que podíamos trabajar la temporada alta dependiendo cómo trabajamos en temporada baja. Pero claro, en realidad temporada alta, sin desmerecer a nadie, cualquiera lo puede manejar porque obviamente hay demanda, ¿no? Pero los bravos se ven en la temporada baja, pues porque cuando si tienes un departamento frente al mar y sabes que te va a llegar toda una brisa o te vas a levantarte con todo nublado, va a ser un súper frío. Hay lugares como Playa Tortugas, como Máncora, como Vichayito, como Huanchaco, que siempre hay sol, en ciertas maneras, en el norte, y que esa es su ventaja competitiva siempre. En el norte no hay pierde. Es distinto, pero en otras zonas sí es mucho más difícil, ¿no? Entonces hay que saber realmente cómo vas a manejar. Pero para culminar esta parte, nosotros... evaluamos la propiedad, evaluamos cuánto es lo que se podría generar mensual entre un rango de 10% más o menos, ¿ok? Y esto es lo que le proponemos, y el porcentaje de comisión del 20% de la administración sin limpieza, vuelvo a repetir, solo la administración con colocación de clientes, ¿ok? Y con ese planteamiento plasmamos los gastos, cuánto es el ingreso líquido que va a tener el cliente. Si está de acuerdo con eso, firmamos el contrato y empezamos a gestionar. Entonces, o sea, no es que tomamos la primera, no. O sea, nos mandan la info y luego una semana tenemos para hacer ese estudio de mercado. De hecho, este fin de semana tenemos 4 o 5 reuniones con propietarios, 2 en Miraflores, 1 en Casma, 1 en Arequipa y el otro que también es en Chiclayo. Esperemos cerrar de los 5 por lo menos 2, ¿no? Y estas propuestas considero que están muy aterrizadas y que van a sumar a lo que necesita el propietario, porque el propietario, ¿por qué te da una empresa administradora? Porque no tiene tiempo y porque no quiere estresarse. Y si como empresa administradora, más bien lo vas a estresar más, entonces realmente no estás cumpliendo la función que deberías cumplir. Excelente. Gran comentario, toda la línea de trabajo que nos estás presentando, Giancarlo. Resulta bastante interesante, bueno, obviamente también desde la perspectiva y expertise que tienes. Ahora, bueno, resalto también el punto de estar protegido mediante el contrato por cualquier incidencia que pueda ocurrir dentro de la habitación o la ocupación de algún inquilino temporal por el inmueble, ¿no? No es lo mismo que lo asuma uno como intermediador nada más y que ya, bueno, a la persona forzosamente la vas a tener que ver durante cierto periodo, tiene una garantía, etcétera, a estas rentas temporales que netamente se cubren directamente por el periodo que van a estar, no hay tanta garantía que te pueda permitir cubrir en caso existe algún desastre, en caso se pierda algo, te malogren, lo que fuese, es responsabilidad de, en este caso, del administrador, ¿no? Porque ya no dejamos de ser mediadores para convertirnos en administradores. Dicho esto, justamente quería que pudieses darnos tu recomendación o la base con la que un agente neófito en este aspecto puede comenzar con el tema de la administración o el subarriendo, ¿no? Tú nos decías que, bueno, lo primero, como en cualquier inicio de negocio, es contemplar el hecho de que los primeros meses al menos no puedes apuntar a una rentabilidad, sino a una correcta administración y a ganar el expertise que necesita. Pero, ¿qué más considerarías que se debe necesitar o cuál sería el dato que tú le puedes brindar a un agente inmobiliario ya con experiencia y tiempo en el mercado para que se, digamos, convenza de iniciar en ese tema de subarriendo? Bueno, en realidad, te soy sincero, hay dos preguntas que se enlazan con lo que tú acabas de preguntar también, y recomendaciones y esto. Por ejemplo, aquí en el Zoom, sí me doy cuenta también que hay muchas personas en el Zoom, aparte del Facebook. ¿Cómo están, chicos, de Zoom?
Bueno, a ver, respondo. ¿Cómo filtramos a extranjeros? Bueno, en realidad los extranjeros nos llegan por las plataformas. O sea, no nos llegan por Facebook, por Instagram y por TikTok es muy limitado. Nos llegan por Airbnb Booking, entonces están bien filtrados. En el tema de que nos lleguen por Facebook, por Instagram, por TikTok, nosotros solicitamos los DNIs por ambos lados, porque yo siempre le decimos, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso lo explicamos al cliente que va a alquilar. ¿Qué pasa si de la nada yo no sé que sufres de esquizofrenia y asesinas a tu pareja? Me estoy poniendo en caso extremo, ¿eh? Porque puede pasar. Entonces yo necesito tener tus datos, porque yo literal estoy alquilándote el departamento y estoy siendo responsable. Entonces yo no puedo arriesgarme. De igual forma, nosotros tenemos una persona en el área legal. No nos ha pasado hasta el momento, pero siempre dejamos claro un speech. Y mi abogado me dice, sea por WhatsApp, sea por correo o por cualquier medio, si hay una aceptación de que esa persona va a responsabilizarse de cualquier daño, tenemos un speech, de cualquier daño que suceda en la propiedad, nosotros te mandamos una carta notarial sin ningún problema y mi abogado, siempre digo a los clientes que alquilan, ¿no? Mi abogado tiene el tiempo para hacer lo que quiera. O sea, no pienses que porque si me rompes el televisor no voy a hacer nada, es mentira. Ahora, en Airbnb si hay un seguro, que es el Airbnb Cover, que te cubre hasta $1,000 mensuales, ¿ok? Pues sí te suma, en cierta manera, y genial. Ahora, César, por centrales de riesgo, no filtro si es que me alquilan un día. O sea, y aparte el cobro es adelantado al 100%. Entonces, si me alquilan una semana, un mes, no tengo problemas contra que me firmen el contrato. Y obviamente no le alquilo a un precio, por ejemplo, si me alquila el departamento, José, a 2.000 soles, yo no se lo alquilo a 2.500, no hay forma. Yo por lo menos se lo voy a alquilar en 3.500 a 4.000 soles. Y si me paga el precio, genial. Entonces me está pagando un sobreprecio de la zona. Y hay clientes que pagan ese sobreprecio en la zona porque es un depa amoblado o por muchas otras situaciones más. Entonces, en realidad, le saco mucha más ganancia a eso. Había una pregunta en el Facebook que quiero también responder. A ver, me dicen, ¿cómo manejas el tema de limpieza? Bueno, en Lima, solamente en San Miguel, Miraflores y Barranco, trabajamos la limpieza. Tenemos un equipo in-house que le pagamos un sueldo mensual, que se dedican enfocadamente a hacer la limpieza de los departamentos en los cuales trabajamos. Y obviamente, cada persona puede limpiar tres departamentos en un día. Ahora, como hay clientes que alquilan una semana, 3, 4 días, no es que todos los días limpien esos tres departamentos. Puede ser eso 1 o 2 veces al mes que suceda, pero es bien, bien raro. Pero sí tratamos de que siempre mi asistente, en este caso, es mi brazo derecho, se encarga de coordinar con el finalista, que es el cliente que está alquilando, y preguntarle a qué hora se retira, y con el área de limpieza, porque si el cliente sale antes, entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar ese departamento a las 8 de la mañana para que esté limpio y poder limpiar luego los demás. ¿Cómo comisiones por cada tipo? Como te comento, o sea, su arriendo, lo comenté, lo alquilo yo y gano yo el margen. Si es que es administración, cobro el 20%, si es con limpieza, cobro el 25%. Y bueno, la otra opción es la compra de propiedades, que ahorita estoy cerrando alianzas, no puedo mencionar la inmobiliaria, con una inmobiliaria grande que nos va a presentar a 200 propietarios y vamos a exponerles este negocio. Inclusive mi empresa va a plantear que a los 5 primeros que quieran trabajar este sistema, para que estén tranquilos, vamos a alquilarles el departamento por un año, nosotros vamos a asumir los costos por un año, y luego el siguiente año, si ellos quieren, en base a los números que hemos generado un año, trabajarlo en administración, ya nos subarrendamos y pasamos a ser administradores del departamento. A ver, hay otra pregunta por acá, de Eliana Villa. ¿Cómo podemos ser siendo administradores, saber los estatutos de propietarios de cada edificio? Bueno, en realidad, cuando tú vas a trabajar y prospectar, siempre al propietario le tienes que decir, en tu edificio tiene que existir la normativa en la cual permiten el tema de alquileres temporales o renta, turistas o etc. Si es que no te permiten estar, obviamente no hay forma. Pero eso pasa más en los edificios antiguos y esos no son los edificios que capto. Yo capto departamentos modernos donde ya inclusive los proyectos venden el concepto de renta temporal. Como hay muchas inmobiliarias que ya ahorita están haciendo departamentos de 35 o 40 metros cuadrados y que obviamente el retorno de inversión es mucho más rápido, ¿no? Entonces va un poco por ahí. A ver, me dice Pucho, muchos de los vecinos que dejan un departamento alquilado por este momento, diferentes personas. Sí, pero como te digo, esos son en edificios antiguos. O sea, no me pasen los edificios que yo trabajo, porque todos los edificios que yo trabajo por lo menos tienen menos de 5 o hasta 6 años de antigüedad. Entonces, no superan este monto y en sus normas ya está esto. Y literal,
Tengo abiertamente lo comento, ¿no? Tengo departamentos en Panoramic, Costanera 2590, que es actual, e inclusive te estoy por cerrar un alquiler en ese edificio nuevo con una colega de Remax. Y, por ejemplo, ahí tengo, hay 40 departamentos en ese condominio que se trabaja de esa forma. O sea, imagínate, o sea, ya la recepción se vuelve una recepción de hotel. ¿Cómo hacen la entrega de las llaves? Bueno, estoy dando todos los sticks, o sea, nosotros compramos unas cajitas que lo venden por Mercado Libre, que te demora 10 días en llegar, que están entre 100, a, no, entre 150 o 150 soles, dependiendo del modelo. Nosotros compramos un poquito al por mayor para que sea más barato y lo colocamos al lado de la puerta y que en realidad tiene cuatro dígitos de claves. Entonces, cuando mi área de limpieza sale, cambia la clave, la pasa al asistente y mi asistente lo envía al cliente que va a ingresar. Entonces, no es que tenga un negocio donde tengo que estar ahí, sino que es un negocio en el cual no dependo realmente de tiempo de una persona, sino nosotros nos enfocamos en colocar clientes y que esté limpio, más no entregar llaves, porque eso demanda mucho tiempo. Entonces, eso nos da la libertad de poder trabajar sin ningún problema. José, no sé si a ver, por Sí, favor, bueno, muchas vamos. gracias por estar atendiendo las consultas. Efectivamente, hay bastantes preguntas justamente sobre estos temas. Lo que mencionabas eran los key lockers, si no me equivoco, que es la denominación de esas cajitas que vienen como con los numeritos estos de los candados de bicicletas, de motos, ¿no? Son Claro. bastante útiles, utilizados más que nada en Estados Unidos por los realtors. Allá se maneja un poco más esa modalidad ya para las visitas. Entonces acá es bastante útil con ese tema temporal. Lo que decías tú era ahorrarse todo el tiempo en entrega de llaves de cliente a cliente día por día, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría en este caso, ya lo que nos comentabas, es el resumen de la línea de tiempo de la administración en sí. La prospección para poder conseguir estos clientes es, además del tema de referencias que ellos te busquen, ¿cómo yo puedo, cómo atiendes tú o cómo ofreces directamente el servicio? ¿Como una prospección tradicional? ¿Ubicas un propietario, una unidad inmobiliaria en alquiler y le ofreces directamente el servicio de administración? Sí, claro, bueno, realmente, a ver, yo soy una pregunta de Sheila, me dice, ¿cómo publicitas TikTok y Facebook Ads? Es orgánico. Puedes buscar con mi nombre, Giancarlo Rojas, y vas a ver las publicaciones que tengo 1.800.000, 500.000 vistas. Y bueno, no puedo mostrarlo aquí en TikTok público, pero todos los días nos ingresan muchísimos chats en las cuales nosotros gestionamos. Pero justo estoy compartiendo la propuesta comercial que nosotros le hacemos al cliente. Hay un asistente anónimo que pregunta si estoy promocionando mi empresa o es una guía. Bueno, justo voy a promocionar la guía para que puedas hacerlo. Sin más dudas, igual me escribes a mis redes sociales. Nosotros le proponemos lo siguiente cuando tenemos una reunión. Le decimos habitacionalidad y pricing, ¿no? O sea, ¿cuántos días al mes va a estar alquilado y cuánto es el precio promedio? Ok, no, normalmente no nos lanzamos a decir exactamente el monto en bruto, sino preferimos digerirlo bien. Ahora, la habitacionalidad y pricing, ¿no? Lo que hacemos nosotros es evaluando la zona, la habitacionalidad promedio, colocamos acá los días. Obvio, esto se acompaña de un Excel, que ahorita lo voy a mostrar. Colocamos aquí, por ejemplo, cuántos días al mes alquilan, ¿no? Y habiendo analizado, nosotros tenemos tres precios. Ahora, por ahí alguien preguntó, ¿cómo haces con las fiestas? Yo no alquilo a más de 6 personas. Ya, o sea, tengo mucho criterio en el aspecto de que, obviamente, si se quedan 10, 12 personas en una reunión, de todas maneras. Entonces, sí, evito bastante estos detalles para no tener o no estar perjudicado en el tema de que me vayan a poner alguna multa o algo por el estilo. Ahora, soy un montón de preguntas, Dios mío. Mis datos, bueno, luego lo va a compartir seguro José. ¿Cómo haces con el check-in? Bueno, mi check-in es a las 11, perdón, 3 de la tarde y mi check-out es 11 de la mañana del día siguiente. Y el inventario lo ve el tema de limpieza, ¿no? Realmente va a pasar solo que se han roto por ahí vasos, temas de mínimos que no afectan mucho. Pero si ya después los invitados hay cámaras, es que lo que pasa es que recuerda que la recepción es la que me apoya. Acá hay un tema muy importante. Los edificios donde trabajo, tengo apoyo de la recepción. ¿Qué quiere decir? De que inclusive en el edificio Panoramic, para tu alquilar por renta temporal, hay un formato en el cual envías los datos de las personas con los DNIs
Y con esto filtras al que alguien ingrese. Si es que después va a venir, por ejemplo, dos amigos más de esta persona, no van a ingresar porque no están registrados en la lista de personas que van a entrar al departamento. Entonces hay un filtro en la cual la administración te ayuda y eso me pasa en todos los edificios con los que trabajo. Siempre las empresas administradoras contactan a mi asistente o a mi persona, más a mi asistente porque yo estoy más metido en otros temas y filtramos mucho esos detalles, ¿no? Así que no nos ha pasado en realidad un tema de estos. ¿Les pagas a la recepción a los porteros? En realidad no. ¿Por qué? Porque ya los edificios saben que tienen un concepto de renta temporal. Ya los edificios, no solamente soy el único en el edificio que hace eso, hay muchísimas otras empresas que a su know-how trabajan solo Airbnb, yo trabajo otras medias, pero igual hacen lo mismo y muy similar que yo. Entonces, al final, pues no hay un tema de gasto adicional. Por ahí en un edificio sí dijeron, oye, pero ustedes tienen que pagar más mantenimiento, no tendrían problema en pagar 30, 40, 50 soles más por realmente tener el apoyo del tema administrativo, ¿no? En realidad no me suma más que lo que me resta, en realidad. Entonces, es un apoyo. Ahora, continuamos. Dos personas, ¿no? Más o menos el costo de dos personas, dependiendo de la zona, estamos entre 180 a 300 soles. Depende del ticket. En San Miguel, que tengo varios, estamos trabajando hasta 250. Cuatro personas, a veces suele aumentar el precio, pero no aumenta el precio cuando es el primer o segundo mes. ¿Por qué? Porque el departamento lo que tiene que empezar a hacer, como vuelvo a repetir, es tener tracción de clientes, o sea, que el departamento tiene que tener demanda. Bueno, cuando ya tiene demanda, recién mis precios los elevo, ¿no? Y más de cuatro personas es otro precio. Y acá va de la mano con un estudio de mercado, que eso no lo he mostrado nunca, pero lo voy a mostrar. Y bueno, nada, la competencia está más expuesta en Airbnb, Booking, Facebook, Instagram, TikTok. En ese orden, nosotros hacemos la evaluación de mercado, ¿no? Ahora, fase uno, visitamos la propiedad, hacemos el estudio de mercado, hacemos la presentación de la propuesta, el planteamiento de números y la aprobación. Luego firmamos el contrato de administración y la firma, bueno, se aprueba el formato y hacemos la firma. Y luego, obviamente, ya compramos todo lo necesario para poder empezar la gestión. Es importante dos cosas: plancha y lavaseca. ¿Por qué? Porque si tu área de limpieza va a ingresar en tiempo récord, es lo que tiene que limpiar, entonces por lo menos tienes que tener juegos para poder cambiar de cama, de toallas, etcétera. Entonces, sí hay que tener mucho criterio con esos temas y también el material de limpieza. El plan de marketing in-house, ese es un plan de nosotros, que nos lo comentamos mucho en los talleres que hacemos privados. Y la colocación de clientes y gestión, como te digo, es tema orgánico y lo pueden ver en mis redes abiertamente o también. Nosotros hacemos pautas. Por ahí que alguno le ha llegado alguna pauta de mis talleres que hago, esas pautas también hacemos para captar propietarios y para captar clientes finalistas, ¿okay? Que son los que alquilan los departamentos. Y ahora voy a compartir un Excel que quiero que complemente, pero no sé si José, hay más preguntas mientras que hablo el Excel. Para. A ver, voy a confirmarte si es que tenemos alguna otra. No, después de la de Liliana en Facebook, no tenemos otra. Y en el chat tenemos. A ver, César nos pregunta, o sea, si solo se trabaja con edificios que son administrados por empresas, o bueno, si solamente de repente ese tipo de unidades más pequeñas, ¿no? Que sí, porque si son edificios unifamiliares que no hay una recepción, entonces tendría que ir y tendría que evaluar mucho realmente si es que me conviene o no me conviene, ¿no? O sea, no. Trata de analizarlo bien realmente. Bueno, este es un poquito el cuadro que tenemos, que nunca lo he mostrado en redes ni en mis talleres, pero lo comento ahora. Ahora sí lo voy a mostrar de aquí en adelante. En donde yo más o menos veo el flujo efectivo, ¿no? Los ingresos mensuales menos los gastos totales, los gastos vendrían a ser realmente, si es que esto si fuera un propietario, ojo, no su arriendo, esta es propuesta de administración. Quito los gastos totales y más o menos cuánto es lo que voy a gastar. En real y el estimado, ¿no? O sea, caso medio, caso súper, súper top. O sea, que me vaya súper bien. Calculando habitacionalidad entre 20 y 25 días, es un poco la propuesta. Y calculamos aquí cuánto es el margen que podría quedar. Y acá están los gastos, ¿no? De hecho, lo que siempre tomamos en cuenta es gasto de internet, teléfono, en realidad no hay un gasto, siempre lo pongo por si acaso. Bueno, la luz, gas, sí, de todas maneras. Obviamente el gas se usa menos porque se lo alquilan un día, no suelen cocinar, se lo alquilan una semana, sí. Televisión o cable, algunos sí tenemos. Otros solamente ponen internet para que usen Netflix, YouTube y nada más. El mantenimiento y los arbitrios, va a depender mucho de la zona donde se encuentren, ¿no? Entonces acá calculamos los gastos
en gasto estimado o gasto real, porque el estimado es que puede subir, a veces suben los costos de luz, agua. Y acá tenemos el ingreso bruto, la comisión de nosotros, y eso es lo que le queda al propietario. Y esto se enfocaba a un departamento en Magdalena que están por darme y que el cliente lo alquilaba a 2.500 o 2.400 y ahora va a poder ganar aprox 3.376. O sea, hablamos de más del 35% de lo que generaba por un alquiler normal. Entonces, le parece atractivo, le hacemos esta propuesta. Hay otro Excel más que acompaña esto, pero eso ya no lo voy a guardar. Pero, o sea, realmente aquí sí, le hacemos una propuesta, o sea, literal, bien licuadita para que lo dijera tranquilo, no es mucha ciencia. Y acá le hemos puesto semáforos para que vea un poquito el gasto y lo que podría aumentar o bajar en el peor de los casos, para que más o menos lo pueda tener bien claro. Entonces, bueno, es un poquito lo que nosotros planteamos a los clientes para poder cerrar el tema de la administración. No, bastante importante. Primero, lo de la organización, porque ya con números, obviamente, digamos, en teoría es más palpable qué tan rentable o qué tan conveniente puede resultar ser esto para los propietarios, ¿no? Y lo otro, pues esos pequeños detalles que nos estás dando, como el tema de considerar de tener la vaseca y plancha, el cambio de la ropa blanca, ¿no? El tema de las sábanas, la cama, y ello. Liliana Villa nos pregunta, si un propietario nos da su departamento sin ser moderno, pero sí en un lugar atractivo, ¿cómo evaluarlo? ¿Qué puntos considerarías a favor o contra, Giancarlo? Bueno, en realidad eso sí es muy complicado de decírtelo porque no tomo propiedades que no considero que las alquilaría yo. Yo tomo propiedades que sí yo las alquilaría y que me gustan, porque si a mí me gustan, no voy a creer que ese departamento lo alquila cualquiera. O sea, si el departamento es antiguo, entonces piensa en que un hotel puede tener de repente mejores instalaciones que este departamento. Entonces tienes que estar por debajo el precio del hotel, o sea, imagínate cuánto lo que generarías. Nunca, eso sí, nunca hay que forzar, por favor, nunca forcemos un negocio y sobre todo en estos temas, porque realmente te perjudicas tú y perjudicas al propietario. ¿Por qué? Porque tú tienes que asumir costos. Si el negocio lo haces solo, estupendo, pero si el negocio lo haces con un asistente que tienes que pagar un sueldo mensual. Si lo haces con un área de limpieza, que sí o sí tienes que pagarle quincenal o mensual, entonces al final te terminas de dar cuenta de que estás trabajando para ellos y no estás ganando nada tú porque estás generando menos de lo que esperabas porque estás tomando cualquier propiedad. Y en realidad nosotros sí por eso hacemos esta evaluación y estudio de mercado. Si yo voy a ganar por una propiedad 300, $400 por administrarla, mejor prefiero dedicarme a otro negocio. O sea, realmente es eso, ¿no? No tomaría cualquier propiedad. No, ojo, no todos los distritos son Airbnb. Seguramente me van a preguntar, ¿y ya en qué distritos son Airbnb? Bueno, te comento. Primero San Miguel, de todas maneras, un ca de cajón. Todo lo que sea frente al mar, San Miguel, Magdalena, Miraflores, genial. Miraflores también. Miraflores, pero la zona más conectada a todo el tema turístico, ¿no? Cerca 28 de julio, Paseo de República, Reducto, las calles paralelas, cerca Kennedy, Berlín, Pardo, o sea, esa zona, inclusive parte de la Arequipa de Aramburú hacia el mar, son zonas que ya comienza a subir la demanda de renta. Claro, de la Arequipa de Aramburú hacia allá, el precio va a ir subiendo en el trayecto, a menos que, por ejemplo, yo tengo un caso bien loco ya. Tengo un departamento en Reducto con 28 de julio y Paseo de la República en ese cruce de la Vuelta de Grifo. La vuelta de mercado 28, literal, para decirlo así. Y puedes creer que el departamento no tiene vista nada. Es vista interna, 85 metros, y no sabes cuánto me lo alquilan. Esta semana lo tengo toda la semana alquilado, y me sorprende, ¿no? Y realmente la gente, por ejemplo, lo alquila. ¿Por qué? Lo alquila simple porque quieren estar cerca de la zona turística y consideran que el precio es una oportunidad. ¿Y por qué una oportunidad? Por ejemplo, tú dirás, ¿a cuánto lo alquilaría Giancarlo? Si lo alquilas a cuatro personas, lo alquilarás a $600, $500, $400 por día. No, lo alquila a $200 por día. Y el propietario sabe de que va a ganar solo $200 por día, porque no es un departamento que va a competir contra un departamento vista no sé, al Malecón Cisneros o algo por el estilo. O sea, no tiene ese amenity de la vista al mar o de la vista a la calle tan solo. No hay un balcón. Entonces, hay que saber también castigar el precio.
O sea, eso es un tema muy, muy importante. Aterrizar el estudio de mercado y, claro, o sea, ahorita el tiempo es corto, pero nosotros en los talleres que hacemos explicamos a detalle cómo evaluar la habitacionalidad contra el precio y determinar cuánto realmente es mi costo, porque vuelvo a repetir, si lo pones en Airbnb, aparte de la comisión, las tres primeras clientes que te alquilan tiene que ser un precio de oportunidad y eso te lo obliga a Airbnb para que tú tengas clientes, ¿ok? Entonces, eso es otro punto más a tomar en cuenta y también tienes que tomar en cuenta cuánto es la comisión que te cobra Airbnb. O sea, hay una comisión que le cobra al que hace el negocio y al cliente que alquila. Entonces, esos gastos también, obviamente, tienen que ser tomados en cuenta para manejarlo. Hay un montón de preguntas, Dios mío. Sí, Marco Rojas está por acá. Marco Rojas es alumno mío, es uno de mis alumnos más aplicados. Está por ahí, un saludo para Marco. Pregunta, ¿no? San Isidro, la parte financiera, no hoy mismo, pero alrededor sí. Es una oportunidad. De hecho, me conseguí un departamento amoblado, vista al golf, a $900, puedes creerlo. Ya, baratísimo. Y es edificio medio antiguo, pero ya está para Airbnb. Ahorita estamos terminando el tema y está bien interesante. Voy a compartir una última diapositiva por acá. Quiero mostrar algunas cositas. Algunas preguntas, por favor, Giancarlo, antes de concluir. Sí, claro. A ver, por ejemplo, nos consultan. Dice, si el edificio tiene áreas comunes y el inquilino temporal causa algún daño en esas áreas, ¿eso también lo asume el administrador? ¿Has tenido algún caso similar? ¿Has contemplado este escenario? Mira, tengo varios edificios que tienen piscina y estoy teniendo un cliente yo a la piscina. Te soy sincero. En el caso de Panoramic también tiene un montón de áreas comunes Panoramic y es, rara vez también se utilizan, ¿no? La mayor parte del uso de estos inmuebles es más que nada, como mencionabas tú, por cercanía a otros lados, ¿no? En el caso de Panoramic es cuando por la vista a la playa, que también es en ciertos horarios, y el tema también de bueno, vivir en Miraflores, esta parte de 28 de julio también es interesante. Hay una pregunta interesante en Facebook, amigo de Mavi Huertas. Sí, es cierto, había esa ley, pero ahorita hay otra ley, el número no me acuerdo, pero si me escribes te voy a poder pasar. Hay una ley en donde está aprobado que en los departamentos alrededor de zonas turísticas o de alta demanda de turistas en Miraflores, como Berlín, Pardo, se me van las calles, pero en esa zona de ahí, es una que hay mucha discoteca, mucho movimiento, están obligados, si el cliente quiere, si el propietario quiere, a hacer el negocio Airbnb. No hay prohibición. Hay otras zonas, o independientemente, y es en edificios, ¿no? Entonces, ahora, no te miento, tenía una, como te digo, en este taller que hice hace unos dos días con estos empresarios que te decía que estábamos hablando del sector, sería genial que el negocio de renta ya no tenga que ver con el tema del IGB. Están viendo analizar eso en leyes y el negocio sería espectacular. A ver, soy un montón de un montón de preguntas en Facebook también. Dice también Arati Inmobiliaria, ¿para ese negocio es recomendable un departamento en Miraflores a pocas cuadras del Arco, pero sin cochera? Mi depa, que es el que te digo que es el patito feo, interno, no mira nada, es el edificio medio antiguo, aparte no tiene cochera, y lo tengo alquilado 20 días por lo menos en promedio. 4,000 soles, aproximadamente, mensuales. Ok, interesante. Franklin nos pregunta, a ver, justamente sobre el tema de la comisión de Airbnb. ¿Airbnb te paga y tú pagas al propietario del departamento la comisión que cobra Airbnb? ¿La asumes tú o el propietario? Justo estoy aquí en la parte, justo para responderle en esta diapositiva. ¿Cuánto cobra Airbnb? Airbnb, miren, señores, o sea, tengámosla clara, ¿ok? Por ejemplo, si yo alquilo 100 soles por noche y son 3 noches, hablamos de 300 soles. Aparte, tú le puedes poner una tarifa de limpieza, si gustas, de 60 soles más. 360, ¿ok? En Airbnb. Tú vas a disminuir el 3%, porque al anfitrión o a nosotros los administradores nos cobran el 3% mínimo. Te quedaría líquido 349,20. Eso es lo que tú vas a ganar. Sobre eso, 349,20, vas a ponerlo en el monto que se va acumulando mensual para cobrar. ¿Ok? Ahí estamos claros, creo. Pero al que alquila le suman el 14% de comisión.
que 50 soles con 40. O sea, hablamos de que la persona en su aplicativo, cuando busque, no va a salir 360, le va a salir 410 con 40. Eso es lo que va a pagar. La diferencia se la lleva Airbnb, ¿no? Yo creo que ahí está clarísimo. Ahora, hay un tema muy importante que no le he mencionado. Mi empresa está creando el primer CRM peruano. No existe un CRM de administración en Perú. Estamos ya terminando de crear esta semana el primer CRM para administración de propiedades, en la cual ya para evitar que el cliente pague estas comisiones y que eleve un poco el costo y que desanime al alquiler, lo vamos a trabajar sin costo alguno. Los que van a pagarme en la mensualidad son los que administran, y en realidad el costo es muy económico para todos los que son mis alumnos. Va a ser el primer mes gratuito, y de ahí a partir va a tener un costo mensual que estamos definiendo, lo que va a ser muy económico. Pero ¿qué ventaja va a tener? Primero, de que si el cliente te dice, oye, por ejemplo, José, tienes departamentos libres, ¿qué pasa cuando tú dices, entras a tu Excel y miras qué día está ocupado, y puedes mandarme las fotos, buscas en tu galería, y mientras que te demoraste media hora en buscar todo eso porque estás ocupado mostrando otra propiedad, estás vendiendo un depa, etc., se te cayó. Aquí vas a tener un perfil donde vas a poner todas tus propiedades, el cliente va a ingresar como si fuera un Airbnb, va a ver los días disponibles, va a cuadrar los días disponibles, le va a salir el precio y lo va a poder pagar por, si es extranjero, por PayPal, por Skrill, por Western Union, con tarjeta de crédito internacional, tarjeta de crédito aquí, tarjeta de débito, Yape, Plin, y cualquier modalidad de pago. Sin costo. O sea, ya no hay pretexto de que no cierre, ¿ok? Va a poder consultar, o sea, ya como el trato va a ser directo, todo tu embudo de TikTok, Facebook, Instagram, Airbnb, Booking, etcétera, lo vas a llevar a esta plataforma. Y vas a cerrar por ese medio. Inclusive, ya para, como lado administrativo, la asistente que tengas, o tú mismo, vas a poder ver qué días alquiló la persona, DNI, datos, etc. Va a poder votar ratios. Nosotros vamos ahora a vender mucha información, porque vamos a tener ratios de qué tipo de clientes alquilan más en Miraflores, San Miguel, San Isidro, etc. Y eso nos va a ayudar a ver un perfil para que cuando ya prospectemos a estos futuros propietarios sea mucho más, ¿cómo se puede decir? Acertado de repente en el costo que vamos a poner en el precio. O sea, definitivamente estamos haciendo esta super chamba. Estamos terminando ya de definir nombre y logos. Hemos hecho la plataforma y estamos creando el nombre al último. Hemos hecho al revés. Pero en realidad, o sea, considero de que esta plataforma va a ser muy interesante. Y bueno, va a sumar más que todos los administradores, ¿no? Y también al cliente finalista, porque ya va a poder ver todas las fotos, video, y va a poder reservar a través de ahí mismo, ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy interesante lo que se viene para nosotros también y para todas las personas que quieran ser parte de, ¿no? Definitivamente, Giancarlo, es bastante importante y bastante útil el tema de manejar este CRM para la administración de esos temporales. Ahora, continuando con las preguntas, Madeleine Beltrán nos dice, para casos de extranjeros en Airbnb, ¿pagas la comisión y además la transferencia a PayPal o cómo evitas PayPal? No, o sea, claro, si va a pagar por PayPal o Skrill o otra plataforma, sí, claro, hay una comisión que en realidad es mínima, porque yo he trabajado antes mucho con PayPal, no es la misma que un 17% de más en Airbnb. Sí, claro, o sea, lo que te cobre la pasarela de pago es independiente a nosotros, pues, ¿no? O sea, nosotros no vamos a cobrar como plataforma ese 17%. Pero más recomendable una tarjeta de crédito, que no hay una comisión de por medio ahí, por ejemplo. Excelente. Mercedes Gallegos nos dice, ¿qué impuestos se pagan por cada servicio? A ver, dependiendo ya, hasta 8.000 soles puedes hacer pago por RUS, tú como persona, tú. Ya luego, si tú quieres trabajarlo como RUS 10, asumes tus impuestos, te asumes el IGB, genial. Yo, por ejemplo, cobro 20% más IGB o lo negocio, ¿no? Siempre más IGB. Ya es un tema propio de cada uno de ustedes. Y ya si quieren verlo como empresa, ya saben pues con lo que se paga, ¿no? Excelente. Bueno, de ahí nos están consultando ya por el CRM, si es que se va a poder compartir a través de esa plataforma. Asumo que ya esos detallitos nos irás dando más adelante para el tema de lanzamiento. Ya podremos afinar ahí detalles. Sí, ya para abril, para quincena de abril o antes ya está listo. No, ya, de hecho, vamos a hacer un prelanzamiento la primera semana de abril. Excelente, Giancarlo. A ver, perdón, ¿qué es lo que nos dice? No hablo de los servicios de cada Airbnb, no de la empresa.
No Ah, no, entiendo. es que no hay impuesto. No, yo te entendí. No es que Airbnb te cobre un impuesto, te cobre el porcentaje y ya está, ¿no? O sea, no es que haya un tema de que hay un IGB por medio o que te cobre un IGB internacional si hay cliente de Rusia, de Estados Unidos, etcétera, 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 ¿no? O sea, no hay un costo más de un 18%, te descuentan aparte un 18%, solamente es el monto que indico acá, 3% el anfitrión, 17% paga el. No está regulado el tema de Airbnb ni Booking, entonces no hay un tema de gasto adicional. Excelente. Bien, Giancarlo. Entonces, para ir cerrando ya este tema, porque también entendemos que hay ciertas gestiones que debes realizar, ya nos habías comentado con anterioridad. Cuéntanos, ¿cuál sería tu conclusión referente a la inmersión de los agentes inmobiliarios en este negocio? Ah, tenías todavía bastante por compartir, ¿no? No. De hecho, sí, o sea, esto lo veo en mi taller, son como 70 carátulas de esto y 5 Excels y el CRM y todo, o sea, eso, o sea, realmente es un montón lo que se tiene que aprender en esto porque, a ver, es, todo involucra a la demanda de clientes, ¿ya? O sea, es igual como cualquier negocio, ¿no? Como cualquier negocio, si no hay clientes, no hay ganancias, ¿no? Entonces, sí, definitivamente nosotros enfocamos bastante el tema de cómo generarlos. Muchos alumnos o colegas que tengo inicialmente pensaban de que nosotros generábamos los clientes pagando pauta. O sea, pero lo que nos ha ayudado mucho ha sido la viralización de TikTok. Y ahí está el público, ¿ah? Ahí está el público. O sea, ya si no haces eso, bueno, o sea, si no te actualizas, es complicado que puedas avanzar y por eso hay que estudiar bien tu mercado. O sea, considero yo que hay que aprender bien a quién te vas a dirigir. O sea, el tipo de propiedad, el precio de la propiedad, la legislación, en este caso el tema legal, la demanda de propiedades que haya y la oferta que haya también. O sea, definitivamente hay que saber evaluar todos esos puntos para saber realmente si es que es rentable o no es rentable. El tema, o sea, yo para evaluar el mercado entro como cliente consumidor y termino de evaluar en realidad cuánta es la demanda por propiedad que voy a ver, ¿no? Y otro punto importante es que por lo menos el monto del alquiler mensual lo tienes que recuperar entre 7 a 10 días, si no lo contrario no estás haciendo bien el negocio, no puedes depender de otra persona para hacer el negocio. Eso es un tema muy importante. Y otra cosa para ir terminando, las objeciones, ¿no? La mayoría de las personas dicen, no, si yo te alquilo mi departamento para que lo subarriendes, me lo van a maltratar. Al contrario, yo le digo, al contrario, por año te lo maltratan. Por alquiler por Airbnb es todo lo contrario. Yo voy a tratar de tener el departamento a uno, porque es como un hotel. Tengo que entregarle al próximo cliente el departamento no sucio, arreglado, bonito. Entonces, realmente no es que pase esto, ¿no? O sea, siempre tratamos de manejar el tema y eso es una realmente de los comentarios más a detalle. Y bueno, nada, yo te dejo esta frase. No hay excusas en realidad para empezar a hacer tu negocio de Airbnb. Solo ponle las ganas y comienza que nadie lo va a hacer por ti. En realidad, yo este negocio lo descubrí fuera de lo que había visto en el extranjero. Unos chicos muy talentosos en el norte lo estaban haciendo y me pareció interesante la administración, pero yo quise ir a un nivel de subarriendo en donde me he dado cuenta que hay muchos márgenes más interesantes. Y bueno, nada, en realidad para los que necesiten, son mis datos, pueden buscarme en redes sociales. Yo contento de poder ayudarlos en lo que necesiten, no solamente en tema de Airbnb, también me dedico al tema de ventas, marketing, venta de proyectos. Y bueno, nada, en realidad, José, te agradezco mucho por la invitación. No sé si hay de repente preguntas finales para poder ayudar a las personas que están presentes. Bueno, a ver, vamos a ver las últimas preguntas. Tania Rodríguez nos consulta, ¿qué filtros utilizas para clientes del extranjero? Como comenté al inicio, los filtros son realmente a través de Airbnb Booking, porque no me lo alquilan mucho los extranjeros por Facebook, Instagram, tal. Y si es que me lo alquilaran por estas plataformas, pedimos el pasaporte y obviamente su documento de identidad del país de donde viene, ¿no? Excelente. Y bueno, Mercedes Gallegos que nos dice, ¿cuánto pagas de comisión para referirte a mis clientes? Bueno, conversémoslo al interno. Ahí está mi número, Mercedes, y contento de poder haber estado aquí compartiendo esto. Realmente sé que para muchos esto es algo nuevo. Les agradezco a todos los que se han quedado hasta el final. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto en alguno de mis talleres o de repente en alguna conferencia pronta.
Y nada, José, agradecerte a ti y a la asociación Aspay por, bueno, por seguir compartiendo conocimientos. He visto que han estado invitando a muchas personas talentosas, con mucha experiencia, y en realidad me siento en realidad bastante, bastante agradecido con ustedes por la invitación. Así que nada, cualquier cosita estamos para servirles. Ahí está mi número, así que ahí podemos estar en contacto de todas maneras. Ha sido un honor tenerte con nosotros, Giancarlo. Muchísimas gracias por toda la información, la experiencia y los tips compartidos con todos nosotros. Esperamos que a las más de 100 personas que se han conectado a través del webinar y nuestro fanpage en la transmisión en vivo, pues haya sido, confiamos en que haya sido bastante útil toda la información que Giancarlo ha compartido. Si se conectaron a mitad de la transmisión, esto queda grabado, se va a colgar también en todas nuestras redes sociales. Vamos a etiquetar también ahí a Giancarlo para que puedan tener alcance con él y puedan extenderle también cualquier consulta adicional. Una vez más, gracias a todos los que se han conectado. Gracias nuevamente a ti, Giancarlo. Gracias a la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios por esta ventana de conocimiento para todos los agentes del Perú. Y que tengan buenas noches con todos. Gracias, Giancarlo. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda. Ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. Aspay. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de Aspay, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa, hagamos un trato.